Práctico de autoestima. Por ejemplo, Caranca. Caranca es un tipo de dudoso futuro en estos momentos. Le dijo: Mourinho, me voy al Chelsea contigo. Y Mourinho le dijo: ¡Oh, Dios! Hijo de mi vida. Caranca se fue directamente. Directa las ventas a su madre y pretendió volver al fútbol en activo y le cantó esta canción a su linda madre. ¿Vamos ahí? ¿Sí? ¿Preparado para la coreografía? ¿Vamos ahí? Caraca dice: mamá, cómprame unas botas que las tengo rotas de tanto jugar. En la cama con vuestro amante, entendiéndose amante, la persona que os ama. Puede que sea la persona legal o la persona furtiva. Puede que sea mujer, puede que sea hombre, puede que sea una oveja, o puede que sea el cura de tu pueblo. Da igual. La persona que os ama. Y en esos momentos que estáis en el máximo apogeo, que estáis pensando que estáis haciendo una faena digna de José Tomás, suelta a tu amante y te dice: que Dios te perdone por lo que estás haciendo.
dices, vamos a intentarlo otra vez más, ¿no? Y aprietas más fuerte. Y entonces te dice, Señor, llévame pronto. Eso, he de decir, chicos, que no es una buena señal. No vamos bien. Es el momento de efectuar una despenetración. Despenetración consiste en hacer así. Irte de la mente, de una manera digna, al lavabo, así. Lo siento. Y delante del espejo, el increíble ademán fogoso, escondiendo la barriga y sacando el culo. Es así, ya sacáis ánimos diciendo. Hoy voy a decir no. Thank you.